Utrecht. Excelencias, Altezas, señoras y señores, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos ustedes, a todos aquellos que nos escuchan desde los continentes de nuestra preciosa tierra. Me llamo Uschi Aid y voy a ser su moderadora en el día de hoy. Y lo voy a hacer en nombre de la Secretaría de la UOPA. Sean bienvenidos todos a la ceremonia de apertura del cuarto Congreso Mundial WOPS. La ceremonia del día de hoy va a abrir 2 semanas de intercambio y de discusiones que nos van a permitir tener un punto de vista absolutamente completo del apoyo entre miembros en relación al agua y a las operaciones de saneamiento. Estamos muy contentos de tener en el día de hoy a diferentes ponentes del máximo nivel del gobierno, también representantes de los servicios públicos y también de la comunidad internacional del agua y el saneamiento. Déjenme, antes que nada, darle la bienvenida de todo corazón a la señora Katia Dorner, que es la alcaldesa de Bonn, la ciudad que acoge la Secretaría de la ONU. Adelante, tiene la palabra señora Katia Dorner. Director Ejecutivo, señor Sharid, excelencias, representantes de los parlamentos, estimados representantes de los operadores de agua de todo el mundo, señoras y señores. Quiero darles a todos la bienvenida al cuarto Congreso Mundial de Asociaciones de Operadores de Agua en Bonn. Nosotros en Bonn somos parte de la Alianza
En el día de hoy vamos a evaluar 25 años de ONU-BON y 25 años de cooperación desde lo local a lo internacional, 25 años de creación de un futuro sostenible. El agua es y seguirá siendo la diferencia entre la vida o la no vida en nuestro planeta. En los últimos 30 años hemos visto una emergencia hídrica. Hemos afrontado los problemas de nuestra época, la pérdida de la biodiversidad, la degradación de la tierra y enfrentarnos también a la COVID-19, algo relacionado con el agua. Las ciudades y los pueblos están conectados al agua desde el punto en el que escogemos un lugar hasta el acceso al agua y al saneamiento. Todo ello es fundamental para tener sistemas alimentarios buenos para no dejar a nadie atrás. Desafortunadamente, las partes más pobres del mundo no tienen acceso al agua con buenos precios. Desafortunadamente, los pobres son los que sufren más por la falta de saneamiento y también sus consecuencias. Por lo tanto, le pido a ONU Habitat que en esta alianza, la UOPA, vayan hacia adelante para tener una gestión sostenible del agua, algo que es fundamental a escala global. Los miembros de UOPA representan a los líderes de los servicios públicos. Nuestra ciudad, Bonn, tiene también un proveedor de agua público. Nuestro departamento de saneamiento es parte de la administración, se responsabiliza de las aguas fecales y también de la protección frente a las riadas. Los operadores del agua tienen que afrontar una serie de conflictos de intereses, tienen que saber qué es lo necesario y qué es lo que hay que hacer para tener un impacto fundamental. Algo fundamental para la gestión de agua. La UOPA es una plataforma en la que intercambiar conocimientos y apoyos. En este contexto, la colaboración de Bonn con otras ciudades muestra la importancia de compartir los conocimientos expertos. Hemos trabajado en Ghana para limpiar una laguna y establecer un centro de formación. Somos parte de la red de ciudades conectadas, compartiendo las mejores prácticas entre los socios. El cambio climático está acelerando los problemas, así que tenemos que aprender rápido para mantener la vida en el futuro. Necesitamos formación para los sistemas de gestión de agua y saneamiento. Por ello, nuestro grupo ha desarrollado un kit que ha sido traducido a diversas lenguas para publicarlo internacionalmente. Estamos contentos también de tener un código QR para la tecnología del saneamiento desarrollada por una empresa alemana. Hace 10 días, el foro virtual de ciudades para la emergencia climática acabó con una llamada a la transformación. Una de las sesiones se centró en las redes de agua. Esta plataforma reúne el conocimiento experto de las instituciones académicas y de las organizaciones de la ONU que evalúan los problemas del agua, incluyendo obviamente la UOPA. Estoy encantada de ver que esta red colabora con la comunidad de los WOPs y se centra en el lanzamiento de una historia común. El éxito de las ciudades de la ONU se centra en la sostenibilidad, la rendición de cuentas y la cooperación dentro del marco de Naciones Unidas y de la colaboración con la academia, la sociedad civil y los empresarios. La red de Bonn muestra este espíritu y la UOPA tiene un papel fundamental. En octubre vamos a evaluar la biodiversidad, la sanidad y, por lo tanto, el agua debe ser un papel fundamental para conseguir un impulso dentro de las comunidades. Déjenme terminar diciendo que Bonn está muy contenta de ser
parte de la familia de la ONU y de la sostenibilidad, queremos darles la iniciativa a este cuarto congreso y al mensaje relacionado con el agua, con la colaboración y con la prosperidad de nuestro planeta. Espero que sus consultas tengan mucho éxito y espero volver a vernos cara a cara cuando nos lo permita la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias por sus estupendas palabras, señora alcaldesa. Y, por supuesto, que estamos muy contentos también de participar en la siguiente reunión. Vamos a vernos cara a cara. Ahora, sin embargo, me gustaría presentar a la doctora María Flasberg, secretaria de Estado parlamentaria del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania. Vamos a ver un vídeo de su parte. Team, prepare to show the video. Is the technical team ¿Está preparado el equipo técnico para compartir el vídeo? Yes. Excelencias, señoras y señores, el agua es la base de toda la vida en nuestro planeta y aún así 2.200 millones de personas viven sin acceso al agua potable y una persona de cada dos, es decir, un 50%, no tiene acceso a agua ni a inodoros. Y la situación vemos que está empeorando por el aumento de la población, por el aumento también del consumo del agua y también por el aumento del cambio climático. La comunidad internacional solamente tiene 9 años más hasta llegar a 2030, 9 años para poder conseguir el objetivo ODS-6 de la Agenda 2030, para tener acceso al agua potable y al saneamiento para todos. Para conseguir este objetivo, necesitamos reunir fuerzas y tener una acción conjunta para conseguir un mayor apoyo político y un aumento de los fondos para la inversión. También con la ayuda, obviamente, de los mercados financieros. La conferencia de hoy nos lo dice todo, juntos para lograr servicios sostenibles de abastecimiento de agua y saneamiento para todos. Necesitamos una acción conjunta y un esfuerzo fuerte. La Alianza Global reúne a 380 operadores que quieren mejorar el acceso al agua y al saneamiento en todo el mundo. 58 millones de personas se benefician diariamente de sus servicios. Ahora debemos continuar con estos logros para conseguir algo aún mayor. Antes que nada, debemos fortalecer las asociaciones entre socios y crear nuevos también. Dentro de la alianza debe de aumentar la colaboración. Esa es la razón por la que las acciones financieras deben permitirse también. En tercer lugar, necesitamos generar más conocimiento para poder posteriormente compartirlo. La Alianza Global es una plataforma estupenda para hacer networking y compartir conocimiento. El agua significa vida y conseguir el agua es un derecho humano. No nos olvidemos de nuestras responsabilidades y reaccionemos. El futuro de millones de personas depende de que lo hagamos. Consigamos que esta conferencia sea un éxito y cambie el intercambio de ideas e información para todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a la secretaria de Estado parlamentaria. Y ahora pasamos al vídeo de su excelencia, el señor Abdullah Shahid, presidente de la 76 sesión de la Asamblea General de la ONU. Excelencias,
Excelencias, muchas gracias por participar en este cuarto Congreso Mundial de Asociaciones de Operadores de Agua. El agua significa vida y el acceso al agua limpia es un derecho humano básico. El informe de UNICEF nos dice que más de 1.400 millones de personas, incluyendo 450 millones de niños, viven en zonas de vulnerabilidad hídrica. Ello quiere decir que uno de cada cinco niños en el mundo no tiene agua suficiente para tener sus necesidades cubiertas. Los extremos afectados por el clima ya influyen en el desplazamiento de millones de personas. En un 80% de los hogares hay falta de agua y las mujeres y las niñas se encargan de conseguir el agua. Tienen que viajar mucho y tienen que cargar agua, en muchos casos con riesgo de violencia. Las niñas pueden quedarse fuera de las escuelas y dejar a las mujeres con menos opciones para tener ingresos. Las mujeres y las niñas en general utilizan 200 millones de horas cada día para conseguir agua. Estimados amigos, en ningún contexto esto es aceptable. Tenemos que trabajar mejor como defensor de la igualdad de género. Estoy contento de saber que el empoderamiento de las mujeres y las niñas se va a tratar en este primer día. En las ciudades y en los pueblos, los operadores de aguas juegan un papel fundamental para proveer este servicio fundamental. El apoyo para este grupo, ya sea en el acceso de nueva tecnología o en la mejora de capacidades, es algo fundamental. La coordinación multiparte en todos niveles es algo necesario para mejorar la gestión y el desarrollo de infraestructuras hídricas y servicios. En conclusión, me gustaría reiterar una vez más que el agua es un tema transversal y apoya el desarrollo y consecución de todos los ODS. Por lo tanto, no vamos a tener ningún cambio en educación o en empleo si antes no tenemos acceso a agua y a saneamiento. Le pido a la comunidad internacional que apoye los esfuerzos para tener recursos y para darle opciones a aquellas comunidades que no tienen agua potable. Muchas gracias una vez más por esta oportunidad y quiero desearles a todos un buen congreso. Muchas gracias. Muchísimas gracias al presidente de la Asamblea General de la ONU. Y estoy muy contenta también de darle en persona a su excelencia, a Gilbert Wombo, presidente de ONU Agua, representante del secretario general. Señor Wombo, no puedo olvidarme de utilizar esta oportunidad para darle las gracias por todo lo que está haciendo en el mundo del agua desde su presidencia. Bienvenido una vez más. Ahora tiene la palabra. Micrófono. Not yet. Microphone. Señor Wombo, Mr. Wombo, el micrófono no está funcionando. Is not working. Encienda, por favor, su micrófono. Please turn on the microphone. Disculpen el problema que hemos tenido con el acceso y muchas gracias por tener paciencia conmigo. Ahora todo va bien. Adelante. That's fine now. ¿Preferiría que pasemos al siguiente ponente y usted vuelva a intentarlo posteriormente? Sí.
No. Podemos oírle. We can hear you. Well, ahora podemos volver a verle. Okay. Ahora sí le escuchamos. Yes, now fine. Disculpen los problemas técnicos y muchas gracias por tener paciencia. Gracias a todos mis compañeros de la familia del agua de la ONU por invitarme para hablar en nombre del secretario general de la ONU, el señor Antonio Gutiérrez. El cuarto Congreso Mundial de Asociaciones de Operadores de Agua tiene lugar después de que el secretario general lanzara nuestra empresa, nuestra agenda común. El secretario general Guterres fue muy claro. Estamos en un momento fundamental. No podemos continuar como siempre porque si no tendremos un futuro de caos e inestabilidad. Necesitamos un nuevo contrato centrado en los derechos humanos, algo muy necesario. Debe garantizar las condiciones para que las personas puedan vivir una vida plena. Nuestro mundo necesita más multilateralismo para afrontar la crisis que tenemos y acabar con estas tendencias. Y al mismo tiempo, necesitamos un nuevo acuerdo global para poder entregar buena agua y saneamiento y acabar con determinados riesgos. La alianza es un ejemplo de cómo las organizaciones pueden trabajar juntas para conseguir un objetivo común. En esta alianza hemos visto la transformación de casi 60 millones de personas, de la vida de esas personas a través de los servicios hídricos. Sin embargo, ahora mismo no estamos en la senda para conseguir el ODS-6, para conseguir el acceso al agua y al saneamiento para todas las personas en 2030. Lo bueno, sin embargo, es que ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y el ODS-6 y su marco de aceleración está centrado en la década de la acción para conseguir el ODS-6. La alianza habla directamente de tres pilares fundamentales del marco: desarrollo de capacidades, innovación y gobernanza. Así que, en nombre de la familia del agua de la ONU, me gustaría pedirle a los miembros de la alianza que amplíen su trabajo y que lo hagan muy rápido para conseguir nuevas asociaciones que nos permitan conseguir que el agua llegue a todas las personas. La consecución del ODS-6 se va a basar en la efectividad de los operadores del agua, especialmente en ciudades que crecen muy rápido. Excelencias, el siguiente hito es la conferencia de 2023 del agua, que está en la mitad de la década del agua para el desarrollo sostenible. Y este va a ser un momento fundamental para conseguir una rendición de cuentas para todos. Asegurémonos de que menos de 2 años podemos decir que se ha conseguido un progreso para que el ODS número 6 se consiga. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Cuomo, y muchísimas gracias por recalcar la necesidad de acelerar el ritmo y de expandir nuestro alcance. A continuación, me gustaría darle la palabra al señor doctor Hugo Isaac, coordinador internacional de proyectos urbanos en México, en nombre de la excelentísima señora Marta Delgado Peralta, que es la presidenta de la Asamblea de ONU Habitat. En México, junto con Mauricio, son
o eran copresidentes del alto panel sobre agua entre 2016 y 2018. Señor Isaac, tiene usted la palabra. ¿Me ha escuchado, señor Isaac? Did you hear me, Dr. Isaac? Tiene la palabra. You have the floor. Hola a todos. Hello, everyone. Me gustaría saludar a todos los participantes de este congreso y a todos los operadores. Los participantes de este congreso, les saludo a todos. Hola. Hello. Le escuchamos, le escuchamos. We can hear you. Hola, hola. Sí, sí, hello, le escuchamos, hello. Señor Isaac. Yes, we can hear you. Hola, hola a todos. Hello. Hello everyone. Yes, hello. Distinguidos participantes, gracias por su tiempo. Valoramos su participación en este congreso y también saludo al excelente presidente al que tengo el placer de acompañar. Estoy aquí en representación de Marta Delgado, que ahora mismo es la presidenta de la Asamblea de ONU Habitat, que tiene una carrera dentro de la sociedad civil y un gran papel dentro del gobierno mexicano. Es un placer estar aquí hoy en su presencia y les agradezco a ustedes la invitación y la consideración. Los últimos años han sido relevantes en el avance de la ciencia, pero también ha sido un momento importante para la cooperación internacional en lo que se refiere a la consecución de los ODS. En todo el mundo se han tomado diferentes enfoques para avanzar y crear oportunidades para mejorar la vida de la población. Pero aún así, altos porcentajes de la tierra siguen no teniendo buenos accesos. Por lo tanto, tenemos que poner en práctica políticas públicas para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. Crear así un mundo más resiliente, con mayor acceso a todos los recursos básicos. La comunidad internacional tiene que trabajar para garantizar estos accesos y tiene que promover la difusión de conocimiento y de buenas prácticas. Una ciudad con suficiente agua es una ciudad próspera, y la gestión del agua y el saneamiento tiene que tener mecanismos decentes para abastecer el agua. Todos debemos tener la misión y ambición de progresar como especie y como pueblo para crear un lugar mejor para nuestras generaciones. Y en nombre de Marta Delgado, de la secretaria Marta Delgado, y en nombre de mi país, me gustaría darles las gracias por su atención y por su invitación. Muchas gracias. Uchi, su micrófono. Muchísimas gracias, doctor Isaac. Thank you very much, Dr. Isaac. Now we are making a big Estamos aquí con muchos diferentes continentes presentes, desde México, también tenemos países africanos. Vamos a pasar a la declaración de la excelentísima señora Ana Siweda, viceministra de Agricultura, Agua y Reforma Agraria de la República de Namibia, que hará una intervención en nombre del excelentísimo señor Carl Hermann Gustav Schlettwein, que es presidente del MCAO, el Consejo de Ministros Africanos sobre Agua. Tiene usted la palabra. Por favor, encienda su micrófono. Muchas gracias. Vale, de acuerdo. ¿Me pueden escuchar todos?
Sí, le escuchamos bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sus excelencias, honorables parlamentarios presentes, señoras y señores. Es para mí todo un honor y un privilegio estar aquí con ustedes hoy en el cuarto Congreso Mundial de Alianzas entre Operadores de Aguas como presidenta del Consejo Africano de Ministros sobre Agua. Es esencial el momento en el que se celebra este congreso, justo antes del o de la octava semana del agua africana. Y es un placer ver cómo África y otros continentes se reúnen para charlar de los retos que, a los que nos vamos a enfrentar en todos los continentes. Estamos comprometidos para acelerar el acceso al agua y para cumplir la consecución de objetivos locales y globales de acceso a saneamiento y aguas. A este respecto, me gustaría recalcar el progreso que hemos conseguido con la implementación de varios pilares relacionados con la higiene y con el saneamiento. El acceso a un buen saneamiento e higiene ha sido un reto, está siendo de hecho un reto para millones de personas en África. Por esta razón, hemos desarrollado una serie de directrices políticas en nuestro continente para poder proporcionar a los gobiernos africanos orientación en la mejora del desarrollo de políticas de higiene y saneamiento claras que se puedan traducir en prácticas reales y que respeten el medio ambiente africano también. Sus excelencias. Tenemos un papel muy estratégico dentro de todos nuestros estados y estamos trabajando para cumplir nuestros objetivos de políticas públicas de higiene. Pueden encontrar esta información en la página web de nuestro consejo y nuestro secretariado hará un seguimiento de esto con ustedes. El secretariado también ha establecido una coordinación de políticas y una plataforma de compromiso para aunar fuerzas e involucrar a los diferentes actores en las directrices de políticas de saneamiento en África. Animamos a todas las partes para apoyar la suplementación de estas directrices y que se unan a nosotros. Y nos gustaría que se uniesen a felicitar a la República de Kenia por su gestión y por ser el primer país en África en poner en práctica estas directrices para el desarrollo de una serie de políticas de gestión de saneamiento. Señoras y señores, también me gustaría hacer otro comentario. La República de Namibia y su gobierno han priorizado el agua y el saneamiento como un objetivo estratégico para acabar con la pobreza y acelerar el progreso, llegando también a la consecución del ODS número 6. Queremos alcanzar una gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Estos sectores se han fortalecido, sobre todo algunas de sus áreas más estratégicas, gracias a los planes de desarrollo locales y globales. Déjeme terminar diciendo que estas redes de actividad, tanto a nivel continental como local, garantizan la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos y estamos trabajando para ello. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, señora Ana Shigweda, viceministra de Agricultura, Agua y Reforma Agraria. Y ahora vamos a pasar a la República de Mauricio. Me gustaría darle la bienvenida al señor Pierre, Georges-Pierre Lejongar, ministro de Energía y Servicios Públicos, que dará un discurso en nombre del presidente de la República de Mauricio. Señor Lejongar, tiene usted la palabra. Señor Lejongar, ¿está usted con nosotros? Are you with us? Tiene usted
tiene que encender el micrófono. Recuérdelo. Su micrófono está apagado. De acuerdo, muchas gracias. ¿Ya se me escucha? Muchísimas gracias por darme la palabra. Sus excelencias, distinguidos miembros, señoras y señores. Es un gran privilegio y un gran placer dirigirme a ustedes en el cuarto Congreso Mundial de Alianzas entre Operadores de Aguas en nombre de la República de Mauricio. En primer lugar, permítanme demostrar mi agradecimiento al secretario general, por haber invitado a la República de Mauricio a participar, por darle esta oportunidad de participación en este evento. Y por lo tanto celebrar los esfuerzos colectivos que nos llevan a ahorrar agua y a mejorar el saneamiento para todos. El consumo de agua se ha duplicado y cada vez hay más presión sobre los recursos hídricos. Se está haciendo cada vez más patente. Según el informe, esto lo avala el informe de desarrollo de agua de las Naciones Unidas de 2021. Hay zonas en las que ya hay mucha presión. 2.000 millones de personas se ven afectadas. Y hay muchas personas que no tienen acceso a agua y saneamiento. Según una serie de informes independientes, el mundo se va a enfrentar a un déficit del 40% de agua en 2030. Esto se ha visto acrecentado por otros problemas paralelos como la pandemia de la COVID o la crisis climática. Nosotros no somos una excepción. Para nosotros, la seguridad del agua ya es un problema. Pero el impacto y la escala de esta crisis no tiene precedente, especialmente en el momento en el que se pone en peligro la supervivencia de los niños debido a la falta de acceso a agua y saneamiento básico. Se espera que esta situación empeore con las sequías y se espera que la población de África alcance los 2.500 millones, con lo cual empeorará más aún la situación. Señoras y señores, como parte del continente africano y además un pequeño estado insular en desarrollo, la República de Mauricio se ha visto muy afectada por esta crisis y hemos respondido con una participación activa como copresidentes en programas de las Naciones Unidas de Desarrollo para así crear una hoja de ruta para el resto de estados. Llevamos trabajando en esto desde 2018 y ahí propusimos una nueva agenda para las acciones relacionadas con el agua. Expresamos cómo entendíamos el valor del agua y su gestión, el valor que aportaba, y también hemos trabajado en la creación de colaboraciones para alcanzar los objetivos relacionados con el agua de la Agenda de Sostenibilidad 2030. Además, hemos recomendado otras acciones de creación de políticas que incluyen duplicar las inversiones en infraestructuras hídricas en los próximos 5 años. Y sobre todo abogamos por reconocer el auténtico valor del agua valorando cada una de sus gotas. Un informe ha descubierto que, de hecho, las mujeres y las niñas sufren más este tipo de discriminación, afectando su salud y también restringiendo las oportunidades laborales y escolares. Por lo tanto, es importante que dediquemos una serie de esfuerzos para revertir esta situación tan grave. Señoras y señores, permítanme terminar hablando un poco de nuestra experiencia como país y nuestros retos. Como país somos aún más sensibles a esta crisis.
No podemos seguir haciendo las cosas como hemos hecho hasta ahora. Tenemos que construir un futuro resiliente para nuestra isla. Es uno de nuestros objetivos principales como gobiernos. Hacerlo desde la sociedad, creando una estrategia claramente integrada con un marco legal que sirva como de base para una serie de medidas y estrategias en todos los sectores y a largo plazo. Queremos crear un marco legal basado en los ODS. Nuestro enfoque toma en consideración el involucrar tanto a las mujeres como a los hombres en la gestión del agua y del saneamiento en nuestro país. Por lo tanto, queremos incorporar las cuestiones de género también en el sector del agua. Más del 90% de hogares tienen acceso a agua corriente y el gobierno está invirtiendo en proyectos de infraestructura hídrica como presas o recursos para aumentar la eficiencia del uso del agua y ahorrar agua. El problema de la reducción de agua no contabilizada es otro de nuestros problemas y queremos utilizar tecnologías como telemetría o el Internet de las cosas, aparte de tecnología smart, para garantizar un abastecimiento de agua que sea verde, que sea limpio, que sea sostenible y que sea fiable. Vamos a pedir también a la población que reduzca su dependencia del agua y que tome medidas contra el cambio climático. Queremos, sobre todo, garantizar que el agua tratada se dedique sobre todo al agua potable y que se reutilice el agua también para regar o con usos comerciales. También queremos poner en marcha una serie de depuradoras para cumplir estos objetivos. Asimismo, queremos tratar el agua de los ríos y de los lagos para evitar que el agua llegue al mar, utilizando también plantas desalinizadoras. El nivel de la cobertura de agua se está aumentando para poder proteger al medio ambiente y aumentar la calidad de nuestras fuentes de agua. Señoras y señores, una coordinación efectiva y una colaboración también institucional y con los gobiernos es necesaria para alcanzar los logros relacionados con el agua. Necesitamos obtener conocimiento exhaustivo y experiencia. Necesitamos también utilizar movilizar todo tipo de recursos para llegar a estos objetivos, aparte de establecer colaboraciones locales e internacionales para crear sistemas de gestión integrada y aprender de los planes que pongan en práctica otros países. El cambio climático en el futuro dictará el destino de nuestro futuro, no lo olvidemos. El agua está conectada con todos los aspectos medioambientales y sociales de nuestra vida y es necesaria para un desarrollo sostenible. Concluiré hablando de un proverbio africano antiguo que es: si quiere ir rápido, vaya solo, pero si quiere llegar lejos, se ha de hacer con otras personas. Así que tenemos que aunar esfuerzos para conseguir un desarrollo del agua sostenible donde nadie se deje atrás. Les doy las gracias por su atención. Muchas gracias, honorable ministro Lejeongar, y muchísimas gracias por recordarnos esta serie de recomendaciones que forman parte del informe del segmento de alto nivel sobre agua. Y por felicitar a los copresidentes. Ahora me gustaría enseñarles el vídeo mensaje creado por Su Alteza Real, el príncipe Hassan bin Talal de Jordania,
es presidente de UNSGAP, o lo fue hasta el 2014, el presidente de la Junta Consultiva sobre Agua y Saneamiento, secretario general de las Naciones Unidas. Antes que nada, me gustaría darles la gracia en nombre de los asentamientos. La palabra asentamiento significa hábitat y significa también un marco social. El acceso al agua y al saneamiento y a la higiene es un léxico que tenemos que utilizar, especialmente después de la pandemia del coronavirus y su relación con la consecución del ODS número 6. Como ya decía el señor Kofi Annan, el acceso al agua es un derecho humano y, por lo tanto, es algo que tenemos que conseguir. La violación de los derechos humanos no solamente es una amenaza legal, sino también a la existencia. La pandemia que estamos sufriendo nos ha llevado a recordar la importancia no solamente de mejorar la vida, sino también la necesidad de que todo el mundo tenga acceso al agua. Es necesario aplicar medidas para responder a las principales preguntas que tenemos. Una de cada 10 personas en el mundo, es decir, alrededor de 800 millones de personas, no tienen acceso al agua potable. El acceso a los servicios sanitarios y de salud es una cuestión de vida o muerte y es una cuestión securitaria también. Nosotros tenemos que trabajar juntos y no luchar siempre contra el terror. Los problemas de las poblaciones pobres tienen que tratarse para que todos empecemos a pensar en la reconfiguración de nuestras prioridades. La dignidad humana es nuestra principal tarea en las próximas décadas. Me gustaría darle las gracias al príncipe Hassan el Talal por su mensaje de vídeo. Y ahora me gustaría darle la palabra a la señora Fátima Mahdavío, primera dama de la República de Sierra Leona y defensora del saneamiento y la higiene en África. Nos ha mandado también un vídeo. Adelante. Me llamo Fátima Mahdavío y soy la primera dama de la República de Sierra Leona y también defensora de la higiene y el saneamiento en África. Hace demasiado tiempo que venimos ignorando la importancia del saneamiento en África. Hace demasiado tiempo también que pensamos que este no es un problema. Sin embargo, en el siglo XXI, el saneamiento debe ser la prioridad de todo el mundo y todos debemos analizar el problema y reconocerlo antes de que sea demasiado tarde. Tener un medio sanitario quiere decir que vamos a poder salvar a los niños, nuestro medio y las vidas de las mujeres. Y como defensora de la sanidad en África, le pido a todos los países que analicen este tema y consigan que sea una prioridad. Necesitamos un medio limpio. El saneamiento en África es algo fundamental. Es fundamental también para luchar contra la malaria y contra todas aquellas enfermedades que tenemos en África. Debemos preguntarnos, ¿esta es la vida que África quiere vivir? Como defensora en el área de saneamiento, le pido a los países, a los desarrolladores de políticas y a las organizaciones internacionales que son las que tratan todos estos temas,
que no solamente pidan el saneamiento en África, algo que es muy importante, sino que al mismo tiempo debemos pedirles a los gobiernos que hagan del saneamiento una de las 5 principales prioridades de sus políticas. Nuestros niños están sufriendo. ANCWO está trabajando denodadamente para conseguir políticas que sean buenas para los niños y para las mujeres. Y lo estamos haciendo presentándole nuevas políticas a los jefes de Estado. Deben de analizar nuestras políticas y aplicarlas. Esperamos que los políticos no nos vean simplemente como una institución, sino como socios que quieren cambiar el mundo. África es parte del mundo. África es un continente muy importante para el mundo y le pido a todos nuestros líderes que traten este asunto de forma rápida. Le pido a nuestros líderes que piensen que el saneamiento es una prioridad para todos los países y le pido a la persona de la calle, incluyéndome a mí misma, que analicemos el saneamiento de forma diferente y que trabajemos para hacer lo correcto para que nuestros niños y nuestro continente se desarrolle. Tengo que decir una vez más que es un honor dirigirme a ustedes en esta cumbre y espero que cuando acabemos con esta cumbre haya cambiado nuestro pensamiento y analicemos las cosas de forma diferente. El saneamiento no tiene que ver simplemente con lavarnos y vestirnos bien. El saneamiento quiere decir limpiar el medio. Significa que el medio sea saludable. Los niños van al colegio en un medio en el que no tienen inodoros. Los niños van a colegios que las administraciones locales no saben lo que hacer. Los colegios están en un medio que no es seguro para ellos. Y si nosotros lo que queremos hacer es construir un continente que sea digno de formar parte de este mundo, entonces necesitamos que África analice el medio ambiente, que impulse los temas de saneamiento y buscar una solución al problema del saneamiento. En ANCWO consideramos también que los gobiernos deben trabajar con nosotros. Podemos ayudarles a hacer lo correcto. Consideramos que los gobiernos deben aplicar las políticas de ANCWO, lo que le permitirá conocer qué es lo que se debe hacer. Le pedimos a los jefes de Estado que nos consideren socios y que al mismo tiempo consideren que somos socios en esta lucha para conseguir que el continente africano sea un continente limpio y saludable. Muchas gracias a todos los participantes de esta cumbre y espero que cuando nos marchemos de esta cumbre hayamos implementado aquellas formas que nos permitan tener un medio saludable y sanitario para todos. Muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias a la primera dama de la República de Sierra Leona y gracias también por liderar la causa de la salud y de la higiene. Ahora me gustaría pasar a la apertura oficial de la reunión y tengo el honor de invitar a Su Excelencia la señora Maimuna Mohsharif, directora ejecutiva de ONU Habitat y presidenta del Comité Directivo de la WOPA. Muchas gracias, señora, por inaugurar oficialmente este congreso. Ahora le cedo la palabra. Muchas gracias, señora moderadora. Muchas gracias, excelencia, ministro de Energía y también de Servicios Públicos de Mauricio,
señora alcaldesa de Bonn, señor Hugo Isaac, coordinador internacional de proyectos urbanos de México y también representante de su excelencia, la señora Marta Delgado Peralta, presidenta de la Asamblea de ONU Hábitat, excelencias, representante de los servicios públicos, estimados amigos, señoras y señoras. Buena tarde a todos ustedes desde Nairobi, o buenos días o buenas noches, dependiendo de la parte del mundo en la que estén. La verdad es que estoy encantada de darles a todos la bienvenida a este congreso de la WOPA. Este evento está lleno de significado para conseguir un esfuerzo común, para conseguir que los servicios de agua potable y de saneamiento estén disponibles para todos. Las asociaciones de operadores de aguas son un movimiento muy importante para ayudar a los operadores a mejorar los servicios en nuestras ciudades y también en los pueblos de todo el mundo. El mundo verdaderamente necesita asociaciones multilaterales amplias que permitan desarrollar acciones efectivas en el mundo, dado que estamos intentando conseguir una nueva agenda y conseguir los ODS. Para ello, es necesario apoyar a los proveedores públicos para conseguir el bienestar de nuestro medio. La WOPA muestra claramente que se puede conseguir una cooperación entre los líderes mundiales. El mundo necesita que cada vez seamos más socios para mejorar los servicios de agua y saneamiento en el mundo. Quiero darles las gracias también al gobierno federal de Alemania por su amplio apoyo que le está permitiendo a nuestra alianza ser más fuerte. La ONU celebra 25 años de la creación de ONU Habitat. Estamos contentos de ser parte de este movimiento. Excelencias, un 60% de la población del mundo va a vivir en zonas urbanas hasta el año 2030. Debemos de repensar la forma en que planificamos, construimos y gestionamos nuestros espacios. Esta no es una opción, sino que es una obligación. ONU Habitat se compromete con apoyar a las autoridades locales y también a los operadores de agua y saneamiento para dar buenos servicios. Debemos reconocer que las acciones locales es la base del cambio global. En octubre, las ciudades se están enfrentando a la crisis de la COVID-19 y al cambio climático. Como ha dicho el secretario general, los planes económicos para recuperarnos de la pandemia ofrecen una oportunidad fundamental para conseguir que la acción climática y las energías renovables sean la base de las políticas locales. Así que el agua y el saneamiento son campos fundamentales para asegurarnos tener emisiones ceros hasta 2050 y conseguir la resiliencia en el campo de los desastres medioambientales. Necesitamos un liderazgo visionario. Déjenme darles las gracias al príncipe El Hassan de Jordania. También a Privita Singh Upul, el presidente de la República de Mauricio, y también a la señora Fátima Mahada Bio, primera dama de la República de Sierra Leona. Gracias a todos por su apoyo permanente a la cooperación multilateral en el agua y el saneamiento. El sentido de urgencia es el que nos debe permitir traducir la visión a una acción para asegurarnos de que podemos transformar los retos en oportunidades para el desarrollo sostenible. Excelencias, señoras y señores, en este congreso y hasta el próximo, quiero ver pasos adelante y cambios sobre el terreno. Utilicemos esta oportunidad para ser diferentes y para dejar claro qué es lo que queremos conseguir y cómo podemos traducir nuestras ideas en actividades con impacto.
El apoyo entre pares puede verdaderamente conseguir soluciones. Es importante decir también que necesitamos nuevos donantes que reconozcan el potencial de las asociaciones entre socios. Gracias al Gobierno Federal de Cooperación de Alemania, a la Comisión Europea y también a la Fundación Bill y Melinda Gates. Quiero darles las gracias también a todos por su apoyo al Ministerio de Asuntos Exteriores, al Departamento de Abu Dhabi de Energía, el Fondo OPEP del Desarrollo Sostenible, al Gobierno de España, a los bancos regionales y también a otras agencias de cooperación. Ellos saben que las asociaciones son importantes para conseguir las agendas globales y afrontar los retos de los servicios públicos. Nuestro destino está claro. Agua buena y sostenible para todos. En los próximos 2 años vamos a necesitar su apoyo para que la alianza llegue más allá y creemos invitar a los operadores a que se unan. Juntos, vayamos más allá de la petición de un mejor futuro y hagamos todo lo posible para asegurarnos de que nadie en ningún lugar se quede atrás. Les deseo a todos 2 buenas semanas de intercambios y discusiones. Como presidenta del grupo de trabajo y del Comité Internacional, estoy encantada de declarar abierto este congreso. Queremos un mundo más verde, más feliz y con mejor agua. Muchas gracias, señora moderadora. Muchas gracias, señora, por su declaración inicial y también por su dedicación y su compromiso. Estamos muy impresionados con su apoyo a los operadores de agua y de saneamiento en todo el mundo. Ahora, señoras y señores, después de que el Congreso ha sido oficialmente inaugurado por parte de la señora Maimuna Mosharif, ahora pasamos al siguiente segmento de este evento. Y ahora tengo el placer de darle la palabra a Pedro Arroyo, relator especial sobre derechos humanos, al agua potable y al saneamiento. Fue designado en septiembre de 2020 por el Comité de Derechos Humanos para este puesto. Señor Arroyo Agudo tiene la palabra. Muchas gracias. Antes que nada, me gustaría darles las gracias a todos por esta invitación, por este gran honor y también por toda la atención que me dan. Como ya he dicho en mi primer informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, nosotros nos enfrentamos a una crisis clara y paradójica, la crisis hídrica en el planeta azul. Hay 2.200 millones de personas que no tienen acceso a agua potable y hay 4.000 millones de personas que no tienen acceso a saneamiento. Hay miles de millones de personas que tienen en común el hecho de vivir en la extrema pobreza. Estas son personas que viven al lado de aguas y de ríos y acuíferos contaminados. Centrémonos ahora en el agua para poder identificar cuáles son las causas raíz de esta crisis, para poder comprender mejor al mismo tiempo la naturaleza del reto al que nos enfrentamos. Desde mi punto de vista, esta crisis está en un cruce de caminos de 2 flujos estructurales. Tenemos por una parte la pobreza y la marginación y por otra parte tenemos el problema de la falta de sostenibilidad de los sistemas hídricos. De hecho, hemos transformado el agua, el derecho a la vida, en un vector de muerte en todo el mundo. En relación al reto mismo, quiero decir que tenemos que comprender
esta crisis, pero no podemos hacerlo como un problema económico, porque las personas, los millones de personas no deben de ser un problema económico. Nos enfrentamos a un problema de democracia. Este problema tenemos que tratarlo a nivel local. Por una parte, tenemos que establecer la paz con los ríos y con los embalses de los que viven y beben millones de personas. Y hay otra razón. Este enfoque nos permitirá encontrar las opciones más baratas al mismo tiempo. Por otra parte, tenemos que asumir que beber agua es un derecho humano. La sostenibilidad y la prioridad son los dos temas fundamentales. Para poder reunir estos puntos en las ciudades y en los pueblos, tenemos que mejorar la rendición de cuentas y la capacidad de las comunidades locales y las instituciones locales en los servicios de gestión de agua y saneamiento, centrándonos especialmente en las zonas rurales. Por lo tanto, las capacidades de los operadores locales deben de estar relacionadas con los servicios comunitarios. Otro tema diferente. Necesitamos colaboración institucional entre las instituciones locales y supramunicipales para conseguir una mejor colaboración. Tenemos también que promover el papel de la mujer dentro del agua y del saneamiento para conseguir los derechos humanos. Y finalmente, pedirle a los colaboradores que nos permita conseguir un desarrollo a nivel local. Después de todo lo que hemos escuchado, tenemos que reconocer que la pandemia nos debe llevar a mejorar los sistemas públicos de salud, algo general en todos los países. Hay un consenso de que hace falta más inversión, no para conseguir objetivos monetarios, sino para no dejar a nadie atrás. Ese consenso y ese enfoque debe de extenderse a los servicios de agua y saneamiento como un hito de la salud pública. En el año 2008, cuando se impuso una estrategia de austeridad, vimos que ese sistema no funcionaba. Ahora vemos que hay nuevos fondos para conseguir el nuevo Green Deal del siglo XXI. Necesitamos comprender mejor y asumir la verdadera naturaleza del reto. E insisto una vez más, este es un reto democrático global. Necesitamos un nuevo enfoque para las ciudades y los territorios para promover nuevas líneas de financiación y de colaboración con las autoridades locales y especialmente en zonas rurales, promoviendo la participación y liderazgo de todos. Si queremos acelerar el objetivo ODS-6, tenemos que tener una responsabilidad política para afrontar estos retos democráticos. Y por otra parte, tenemos que empoderar a aquellos que deben colaborar de forma efectiva para afrontar estos retos diariamente. Eso es todo. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias, señor Arrojo Agudo, por este discurso. Es siempre un placer escuchar sus palabras. Ahora me gustaría darle la palabra a David Boyce, que es el secretario general adjunto del Sindicato de Servicios Públicos y miembro de la Junta Consultiva sobre Agua y Saneamiento del Secretario General de las Naciones Unidas. Es un placer volverle a ver, señor David. Él, digamos que estuvo en nuestra Junta Consultiva, fue muy importante. Y David, estoy deseosa de escuchar su intervención. Vamos a escucharle hablar sobre el recorrido del GWOPA. Adelante, David.
Muchas gracias. La verdad es que tengo muchas ganas de ver su reacción, ya que usted y yo y otras docenas de personas hemos viajado mucho juntos para abordar los objetivos de desarrollo del milenio. Tenemos que remontarnos atrás en el tiempo para hablar de ello, pero primero me gustaría decir que, bueno, me impone un poco hablar, sobre todo después de Pedro, porque ha dado un discurso excelente a la hora de qué paso seguir en el futuro. Empecemos en 2006. Tuvimos nuestra primera reunión con Kofi Annan para la Junta Consultiva. Se estaba en ese momento a hablar de presupuestos austeros, privatización, mercado libre, y se priorizaba eso por encima de todo. Se quería externalizar servicios a zonas de menores ingresos en todo tipo de sectores, a partir del consenso de Washington, que dio lugar a muchas privatizaciones. En ese momento, esto se promocionó a través de las colaboraciones público-privadas. Pero incluso si se da todo, si se cede todo el dinero a las empresas privadas de operadores de aguas, seguirá sin poder darse un gran cambio a nivel global en lo que se refiere al acceso universal al agua y el saneamiento en todas las comunidades y en la consecución de los ODS. Aquí ya teníamos unas buenas herramientas de marketing y unas buenas estructuras gubernamentales y dijimos, tenemos que crear un mecanismo global para crear, facilitar y apoyar asociaciones de operadores de agua públicos. Fue un paso que quisimos llevar adelante entonces. Queríamos jugar también con las fronteras geopolíticas, más allá de las zonas de mandato de cada país. Estas empresas de servicios públicos en general no estaban muy involucradas en las políticas internacionales. Por ejemplo, con el Banco Mundial. La mayor parte de empresas de servicios públicos ven su trabajo como un trabajo técnico. Era así ahora y sigue siendo así. Las políticas eran cosas de los gobiernos y de los políticos, algo completamente fuera de su alcance. Y los operadores tienen muchísimo personal, cientos y cientos de trabajadores con todo tipo de conocimientos. Entonces, nuestra propuesta era construir un mecanismo regido por la ONU para que los operadores de agua se pudiesen apoyar, un apoyo entre pares, donde hubiese un intercambio de conocimiento técnico y de experiencias para fortalecer todas las empresas de operadores de aguas. Al fin y al cabo, mejorar el rendimiento de una empresa implicaba, quería que todos los trabajadores, sin importar de qué especialidad fuesen, se empoderasen e hiciesen mejor su trabajo. Y así crear la posibilidad de apoyar a otras empresas de servicios públicos o a los usuarios de las zonas. Fue muy una buena idea crear el GWOPA, ya que se han establecido a partir de él muchos vínculos. Hoy estamos aquí celebrando el cuarto congreso y un congreso que está, bueno, un congreso y una alianza que se crea en torno a los operadores de agua. Se reconoce que, al fin y al cabo, los operadores de agua son importantes para todos los sectores de la sociedad.
Y la alianza da la bienvenida a un amplio abanico de colaboradores y de actores, como por ejemplo las instituciones académicas, ONGs y comunidades de base, empresas privadas, operadores de agua, etc. Actores comprometidos a implementar una mejora de los operadores de agua, pero sin ánimo de lucro. Esta alianza establecida por Kofi Annan sigue existiendo y sigue expandiéndose. Pero, por supuesto, hoy nos enfrentamos no solo a la consecución de los ODS, sino a la crisis climática, lo que se suma a la pandemia de la COVID. Esto nos ha enseñado que debemos replantearnos y reformar el consenso de Washington y adaptarlo a la realidad, porque necesitamos unos servicios públicos más fuertes y de mejor calidad, con los que seamos capaces de adelantarnos a los retos que nos esperan. También hacernos más sostenibles. El acceso al saneamiento y al agua es una de las herramientas esenciales en asegurar que se cumplan los derechos humanos y también en la consecución de los ODS y en la lucha contra el cambio climático. Estos servicios básicos deben llegar a todo el mundo. Es lo que cuenta. Hay que hacer planes a largo plazo para estas empresas públicas para así poder cumplir los objetivos medioambientales, humanos y climáticos. Esto se tiene que establecer primero y después se tienen que poner las condiciones financieras. No son las condiciones financieras las que deben influenciar esta situación. Pero lo cierto es que seguimos teniendo retos. No hay suficiente financiación para los operadores de agua. Se suele pensar que muchas veces las mismas subvenciones atraerán la financiación, pero esto no está sucediendo. En los próximos 10 días vamos a acudir a charlas muy fructíferas. Y nos gustaría desde aquí agradecer a ONU Habitat por su cooperación y por su perseverancia, también a Alemania por hospedar este congreso y a todos los que están aquí. Y me gustaría invitar a más participantes a que se unan a nosotros desde todas las regiones, pero sobre todo gracias a los operadores de agua que están tomándose tiempo, que están tomando riesgos, intentando innovar por ustedes y por los demás. En definitiva, cada vez tenemos más obstáculos a los que nos tenemos que enfrentar, así que vamos a remangarnos y a trabajar juntos. Muchas gracias. David, muchas gracias por su discurso. Y sí, es cierto. Usted tuvo un papel esencial en el establecimiento de la GWOPA y no se equivocaba en sus intenciones. Muy bien. Entonces, tenemos que comentar que esta sesión no estaría completa sin escuchar las experiencias de los directores de operadores de agua del mundo. A continuación, tengo el placer de darle la palabra a tres operadores muy distinguidos de Latinoamérica, África y Asia, que se dirigirán a ustedes. Nos hablarán de dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, ¿qué acciones principales están tomando sus WOPs para implementar los objetivos y cómo les ha ayudado las alianzas para enfrentarse a los retos que nos esperan en el futuro? En primer lugar, me gustaría darle la palabra a la señora Cristina Zufo, directora de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de SABESP en Brasil. Señora Zufo, tiene la palabra. Muchísimas gracias por sus preguntas. En primer lugar, déjeme decir que es un gran placer estar aquí para intercambiar información sobre operadores de agua.
un sector tan importante que afecta directamente la vida de las personas. Como han escuchado aquí, en Brasil hay una gran desigualdad social. Y queremos proveer a toda la población con acceso al agua y saneamiento. En São Paulo solo hay 21 millones de personas y 6 millones de ellos viven en zonas irregulares. Queremos alcanzar al 100% de nuestros clientes con agua potable, pero nuestro reto es, en primer lugar, reformar el sistema de recolección de agua y alcantarillado. Tenemos programas para implementar infraestructura, también a través de educación medioambiental y acciones sociales, como el programa del río Pinheiro y programas de las zonas costeras. Es importante recalcar que para conseguir estos logros es que debemos sacar lo mejor de las soluciones tradicionales, pero también recurrir a técnicas nada convencionales. Hay que ponerse imaginativo. Un tema importante es el concepto de economía circular, que se tiene que utilizar en los procesos de implementación. Asimismo, tenemos un programa de reducción de pérdida de agua, un programa de eficiencia energética y apoyo a las diferentes comunidades, sobre todo en las que más agua escasea. También tenemos un grupo de trabajo dedicado a las casas a las que no llega el agua. Entre otro, también utilizamos sistemas de conversión digital y también utilizamos gas biológico. Además, para la segunda pregunta, yo soy del Departamento de Innovación y gracias a estas colaboraciones hemos podido tener acceso a más tecnologías y a otras experiencias. Hemos creado un modelo que nos ayuda mucho a través de la interacción y la información transmitida a través de otras colaboraciones. Pienso que es muy importante crear una red con otros operadores para crear nuevos productos y servicios y hacerlo de la mejor manera, promocionando las mejores prácticas dentro de nuestro sector. Para terminar, quiero aprovechar esta oportunidad para hacer algunos comentarios. ¿Cuál debe ser el punto de partida? Tenemos que tener los mejores intereses en mente y beneficiar a las personas, sobre todo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sufo. Ahora me gustaría dar la palabra al señor Frédéric Cabouret, que es director general de la Oficina Nacional de Agua y Saneamiento, ONEA, de Burkina Faso. Señor Cabo. Buenos días a todos. Hola, hola. Le escuchamos. Muchas gracias por sus preguntas. La pregunta. La intérprete se disculpa, pero la calidad del sonido no es lo suficientemente buena. En cohérence avec donc, cette vision, nous travaillons à accroître le taux d'accès à l'eau dans notre périmètre, qui couvre actuellement 59 centres, et également augmenter le nombre de villes ouvertes.
Se han puesto en serie una serie de proyectos para acabar con la brecha. Para así poder reforzar la demanda y optimizar las instalaciones. La intérprete se disculpa de nuevo, pero la calidad del sonido sigue siendo demasiado baja como para poder interpretar. Disculpen. Comment est-ce que les partenariats entre opérateurs d'eau et d'assainissement peuvent contribuer à améliorer certains de nos défis importants pour les années à venir? Il faut dire que de façon générale, l'un des points forts des relations de partenariat entre sociétés d'eau et d'assainissement reste les partages d'expérience face à nos défis majeurs qui vont du renforcement de la gouvernance à la mobilisation des financements en passant par l'amélioration de la qualité de l'eau. Et la révolution sensible interprète pour la formation, l'assainissement et le suivi. Chaque opérateur doit exploiter toutes les possibilités et opportunités comme les partenariats. En situation professionnelle, l'un des meilleurs moyens pour faire bouger les lignes est d'asseoir de façon significative les compétences et l'apprentissage auprès des pairs. Et les initiateurs du WOP ont permis de saisir toute l'importance et la part de cette approche. Le partage d'expérience doit être ainsi une courroie de transmission permettant l'amélioration des performances. Il est indispensable que cette approche soit intégrée dans les politiques nationales de développement du secteur et soutenue par les gouvernements. Les opérateurs devront ensuite mettre en place les outils de facilitation de la mise en œuvre de ces partenariats, notamment les plans d'action, en veillant à avoir une adhésion des acteurs internes, en travaillant à fluidifier les flux d'information et en organisant les benchmarking et renforcer le mentorat. Nous saluons à ce titre au PAM, qui est le facilitateur au niveau mondial, l'AU comme facilitateur au niveau africain. L'ONIA, pour sa part, joue le rôle de mentor pour beaucoup de sociétés d'eau dans les domaines de la qualité de l'eau et de la réduction de l'eau non pas sociétés d'eau. Cependant, dans sa dynamique de recherche et l'amélioration continue, l'ONIA entretient des partenariats avec des sociétés comme l'ONU du Maroc et l'IWA. Certains de ces sociétés, comme aujourd'hui, considère comme une société de l'État dans la sous-région ouest-africaine en matière de solidarité, se doit de mettre tout en œuvre pour conserver et exploiter la place de choix et par conséquent, mettre les moyens qu'il faut pour améliorer sa gouvernance de bien et même. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Muchas gracias por su discurso. Y ahora le cedo la palabra a Dwight Riantara, director gerente de Perumba Air Minum Tirtamayang de Jambi City en la isla de Sumatra, Indonesia. Señor Riantara, le cedo la palabra. Muchas gracias, excelencias, señoras y señores. Antes que nada, me gustaría hablar sobre el espíritu de solidaridad. Dar acceso al agua y al saneamiento es un derecho humano y al mismo tiempo es la responsabilidad de todos los gobiernos de todos los países. Los operadores de agua son los que permiten pasar este servicio esencial a los ciudadanos. En Indonesia tenemos 450 operadores de agua, 150 operadores que se enfrentan a la capacidad de no tener suficiente financiación, la falta de capacidades y también la imposibilidad de aplicar tecnologías inteligentes.
El aumento de la población al mismo tiempo es un problema también. La falta de capacidades institucionales y también personales es especialmente problemática en países como Indonesia. Una de las mejores formas de tratar estos problemas es mediante alianzas. Estamos hablando de todo tipo de alianzas, incluyendo las de los operadores de agua. Necesitamos ayudarnos entre nosotros. Esto es algo que se hace desde hace mucho tiempo en los países. En mi país, hemos estado intentando ayudarnos entre operadores antes de saber lo que era la GWOPA. Hay un valor inherente que reconocemos como parte de la solidaridad. El mensaje fundamental que me gustaría pasarle al Congreso de la GWOPA es la importancia de destacar el espíritu de solidaridad entre los operadores. Estamos hablando de apoyarnos, de ser generosos y de ayudar a los demás. Ese es el principio de una alianza. ¿Cómo podemos tener una alianza sin un espíritu solidario? Intentamos ayudar a los otros sin recibir un pago y lo hacemos porque nos preocupamos, porque queremos que otras personas mejoren y progresen. Queremos que nuestro mundo sea un sitio mejor. Queremos ser felices juntos y celebrar los objetivos. No queremos que nadie se quede atrás. El espíritu de solidaridad debe de promoverse entre generaciones, especialmente a los profesionales jóvenes, para que podamos mantener el espíritu de solidaridad. Si queremos ayudarnos, debemos hacerlo directamente. No debemos depender siempre de tener financiación de donantes o facilitadores. Y lo repito, el trabajo no debe depender siempre de los fondos de los donantes o de los facilitadores. Hagámoslo simplemente y juntos podremos hacerlo. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Riantara, y gracias también por destacar el espíritu de solidaridad. Muchas gracias al señor Cabore y a la señora Zufo y al señor Riantara por compartir sus experiencias. Finalmente, ahora me gustaría darle la palabra al señor André Tsikous, jefe de la sección de servicios básicos urbanos de ONU Habitat. Él va a hacernos una presentación sobre el estado de los WOPs en 2021. La verdad es que no creo que tenga que presentar al señor André Tsikous, porque ha estado trabajando con nosotros en ONU Habitat desde hace 30 años. Gestiona grandes proyectos en África, Asia y América Latina, así que muchos de ustedes puede que ya hayan hablado con él. André tiene la palabra. Muchas gracias, Ushi. Espero que se me vea bien y espero que mi imagen sea buena también. Estoy preguntando porque es la primera vez que utilizo esta plataforma. ¿Pueden ver el PowerPoint ya? No, no todavía. Este es un nuevo sistema, así que siempre hay complejidades. Discúlpenme, no consigo compartirlo. ¿Podrían ayudarme? ¿Está disponible el equipo técnico? Ahora sí. Estimada Ushi, estimados delegados y dignatarios, señoras y señores, mi papel en este augusto evento es compartir con ustedes algunos de los trabajos que ha estado haciendo nuestro grupo
Esa presentación la hemos preparado para este evento. Este informe revisa los esfuerzos que han estado haciendo los WOPs para conseguir el desarrollo de capacidades y para mejorar la sostenibilidad de los servicios públicos de agua y saneamiento. Este informe se basa en la base de datos de GWOP, que reúne todo el trabajo de nuestros socios. Por supuesto que todos ustedes han oído ya hablar de la historia de WOPS, que procede del año 2006-2007, así que no voy a centrarme demasiado en esta diapositiva. Sin embargo, el elemento más importante de esta filosofía es que esta es una asociación sin ánimo de lucro que reúne a todos los operadores de saneamiento para fortalecer la sostenibilidad y también, obviamente, para servir a los ciudadanos y para mejorar sus condiciones de vida y también para mejorar el trabajo de los operadores públicos, que son la mayoría de los socios. En esta diapositiva podemos ver cómo funciona el trabajo de las WOPs y podemos ver que casi un 41% de todas las WOPs se han desarrollado en la región Asia-Pacífico, 35% en África y un 18% en América Latina, mientras que el 3% ha sido en Europa, un 3% también en Asia-Pacífico. Así que podemos ver que esta es una red global de colaboración. Tenemos 389 WOPs y el número va creciendo. Como pueden ver también, tenemos plataformas regionales. Estas plataformas funcionan para GWOPA y para WOP. Tenemos la región africana, AFWA. Tenemos Waterlinks para el sureste asiático y Asia. Tenemos la Asociación del Agua del Pacífico, que se centra en los estados insulares en desarrollo. Y luego tenemos el WOPLAC y el CARIWOP. Estas son las bases fundamentales de nuestro trabajo. Y hemos escuchado a tres ponentes dándonos la perspectiva de sus regiones. Siguiente. Vamos a ver, antes que nada, las tendencias de las WOPs. Lo que podemos ver en la parte de arriba a la izquierda es que el número de WOPs está creciendo gradualmente. Y podemos ver también que el número de WOPs están colaborando durante más tiempo y muchas de las WOPs están aumentando la financiación, como vemos en la parte de abajo, en la parte de abajo a la izquierda. Vemos que hay un aumento de la financiación local para apoyar a las WOPs, como ya hemos escuchado decir también a los anteriores ponentes. Esto, la verdad, es que nos enorgullece. No hablamos simplemente de colaboración externa, sino de que los operadores están movilizando recursos e invirtiendo. Hay otra dinámica importante también, y es que hay más colaboración sur-sur. Vemos que a lo largo de los años las capacidades se han desarrollado en el sur y ahora los operadores del sur colaboran entre ellos y están teniendo también relaciones triangulares con otras regiones del mundo. Y hay otro elemento también que es muy importante, que es la conexión con la financiación de las diferentes WOPs, algo que es cada vez más importante. Y, por supuesto, existe un interés también de otros actores, como puede ser el programa de WOPs de la Unión Europea, para tener programas más amplios de WOPs, algo que verdaderamente nos enorgullece. Otras observaciones, como ya hemos dicho, existen nuevos programas WOPs que están surgiendo, como el programa WOP de la UE,
también el programa de los Países Bajos. Los gobiernos nacionales participan también en los programas WOPS, como Alemania o Finlandia. Y, por supuesto, lo que estamos viendo también es que hay una mayor madurez en las WOPS y también una mayor complejidad. Así que tener comunidades de práctica para las WOPS y tener también diferentes temas en los que colaborar es importante para las alianzas. Durante la COVID, hemos visto también que se pueden hacer reuniones virtuales o híbridas. Obviamente, el contacto humano es importante, pero hemos visto que se han roto diferentes barreras y vemos que los modelos híbridos son posibles también. Hemos visto que la tecnología de la frontera de la tecnología y la realidad aumentada pueden jugar un papel más importante dentro de la colaboración de las WOPS. También las asociaciones de operadores nos permiten ver cómo podemos desarrollar actividades. La conexión con la inversión, específicamente mirando la financiación local, es algo fundamental para las empresas públicas. Desde el comienzo de GWOPA, la colaboración ha sido fundamental a lo largo de los años. Hay algo que cada vez es más importante en los últimos años es el foco en los servicios y también la evaluación de la economía circular y del ciclo hídrico completo. Siguiente diapositiva. Miramos ahora algunas de las megatendencias. La urbanización es un megatema y vemos que con más urbanización hay más desequilibrio. Hemos visto que en África 2.500 millones de personas van a estar viviendo en zonas urbanas hasta el año 2050. Me corrijo, un 50% de esa población estará en las ciudades. Así que ahora mismo tenemos una gran oportunidad para reunir estos elementos de sostenibilidad y de economías circulares y al mismo tiempo cambiar la estructura de las ciudades que se enfrentan a diferentes retos. La segunda megatendencia es el cambio climático y, por supuesto, que vamos a tener dentro de poco la COP. Vamos a tener allí la oportunidad de tratar el cambio climático en el contexto de los servicios públicos. Vemos, por ejemplo, que cada vez hay más sequías y riadas, y vemos que los operadores deben de estar preparados para estos eventos. La tercera megatendencia es la polución del agua, la contaminación. Analizamos cómo podemos monitorizar la calidad del agua en los asentamientos para no tener costes exorbitantes para tratar el agua contaminada. El secretario general ha empezado al mismo tiempo a lanzar una agenda común. En esta agenda común tenemos bastantes elementos que son muy importantes y están relacionados con los operadores y cómo estos operadores pueden contribuir. El secretario general ha lanzado un grupo de alto nivel y vamos a tener también una cumbre para la agenda común. Uno de los temas es no dejar a nadie atrás. Y los operadores que ya están a nivel local, que es donde se hace todo el trabajo, tienen un papel fundamental para que nadie en ningún sitio se quede atrás, especialmente hablando del acceso al agua. El segundo foco en el que pueden contribuir los compañeros es proteger el planeta. La gestión de las aguas fecales y la recuperación del agua es algo muy importante para conseguir una mejor colaboración de los operadores. Además,
tenemos que mencionar algo de la agenda común, y es la necesidad de escuchar a las mujeres y a los niños. Necesitamos utilizar esta oportunidad porque las mujeres tienen que desempeñar un papel fundamental en el agua y en el saneamiento. Tenemos que construir al mismo tiempo confianza. Los operadores públicos, y dado que el agua es un bien público, muchos operadores y empresas públicas pueden colaborar para tener mejores instituciones y para desarrollar el sistema. La financiación sostenible es otro foco también. Y aquí, tener financiación para los operadores es algo fundamental. Esas alianzas son una gran contribución para que haya más alianzas públicas y para estar preparados para el futuro. Estos son algunos de los focos destacados por el secretario general y espero que las WOPS y la GWOPA participen en este campo con nosotros. Para terminar, señoras y señores, me gustaría decir que la estrategia de la GWOPA pretende tratar estos temas. El área 1 es guiar con el conocimiento. El área número 2 es permitir el trabajo de las WOPS y el área número 3 es la movilización de la alianza. Eso es todo, señoras y señores. Gracias por escucharme. Ushi, te devuelvo la palabra. Muchas gracias, André, y muchas gracias por haber presentado este informe tan importante. Estimados participantes, antes de pasar a terminar la ceremonia, me gustaría invitarles a ver un vídeo breve que da una visión regional, una visión amplia de cuál es el contenido que vamos a ver en las dos próximas semanas. Le pido ahora al equipo técnico que comparta el vídeo y después cerraremos el programa. And afterwards, I will conclude the program. ¿Puede responder a alguien del equipo técnico? ¿Están compartiendo el vídeo? Ahora vamos a hacer. Yes, working out. Okay. Bienvenidos al cuarto congreso de WOPS. En las próximas semanas vamos a aprender, compartir historias e inspirarnos entre nosotros para conseguir un acceso universal al agua y al saneamiento. Ninguna persona, organización ni comunidad puede conseguir este objetivo independientemente. Tiene que ser un esfuerzo colectivo. La colaboración y la solidaridad están en la base de nuestro esfuerzo. Los operadores de agua y de saneamiento tienen que tomar la palabra porque ellos tienen el conocimiento, están en la vanguardia y al mismo tiempo crean soluciones locales para afrontar los retos existentes. Este es su foro. El cuarto congreso WOPS es online y se retransmite desde la sede de Bonn. Miles de participantes van a participar en esta plataforma. Las alianzas de operadores públicos y este congreso se centran en tener conexiones importantes. Aquí pueden contar sus historias, desarrollar aliados e inspirar. Sus socios puede que estén muy lejos, pero dado que las sesiones son interactivas, podrán hablar con ellos. Todos podrán conectar con compañeros de todo el mundo. El programa
se centra en cuatro prioridades. Estos son los puntos más importantes elaborados. En los próximos 3 días vamos a tener 30 sesiones en las que pueden participar en persona o remotamente. Vamos a ver cómo los servicios públicos están ayudando para mejorar los servicios comunitarios. Los eventos de operadores y los eventos secundarios van a dar formación o van a permitir mostrar nuevas herramientas. Utilicemos este momento juntos para ayudarnos entre nosotros. Disfruten del Congreso. Señoras y señores, con este vídeo vamos a clausurar la ceremonia de apertura. Un aplauso virtual para todos nuestros ponentes. Queremos invitarles a todos a explorar las oportunidades de networking y el programa virtual. En este momento, me gustaría darles la gracia a todos los ponentes. Gracias a todos ustedes por participar en el 4 Congreso de WOPS y gracias a los amigos del GWOPA. Que tengan un buen día, buena noche o buena tarde, dependiendo de dónde estén. Ha sido un placer verlos. Adiós, gracias. Adiós. Chao. Bye, everybody. Chao, chao. Chao. To keep striving for sustainable and universal access to water and sanitation. No person, no organization or community can achieve this tremendous goal alone. It must be a collective effort. Collaboration and solidarity are at the heart of our Congress. Here, it's water and sanitation operators who are center stage. These are the ones with the knowledge, working on the front lines to deliver essential services, and innovating creative local solutions to overcome the pressing global challenges. This is their forum. The 4th Global WAPS Congress is travel-free and online from GWAPA's new home at the UN campus in Bonn. Over 1,000 participants will be gathering here in our virtual platform. Water Operators Partnerships and this Global Congress are all about creating meaningful connections. Here you can tell your untold stories, build allies, and get inspired. Your peers might be far away, but they're within reach. Our sessions are interactive, and the peer board in our virtual venue allows you to connect with colleagues around the world. The program is built on your priorities. These are the topics identified by our Global Alliance, and in over 10 days and more than 30 sessions, you can join us live or watch on demand. In main stage and regional sessions, we will see how utilities around the world are taking action and helping one another to improve services for their communities. The operators' stage and side events are led by our partners who will host technical discussions, deliver training, or showcase new tools to support utilities. Let us make the most of this moment together to help more operators help each other. Enjoy the Congress.